Muy buenas chicos y chicas, aquí Ibai D'Angel, volvemos con el siguiente evento. Este pues no será tan grande como ha sido el evento de la ruina, pero bueno, no obstante os molará. Así que vamos a dar toda la información acerca del evento Aquelarre, que se aproxima para dejarnos un poco pobres, XD. ¡Vamos al lío! Comenzamos el vídeo con el pase de batalla Aquelarre. Voy a dar toda la información que proporciona este pase, para no dejar ninguna duda. ¡Vamos al lío! El pase tendrá un precio de 1650 riopon, y con el pase podrás desbloquear 20 misiones extras con recompensas. Recompensas como más tokens, puntos de prestigio, gemas, orbes, gestos emojis, entre otras muchas cosas. Además, la compra del pase te traerá 4 orbes Aquelarre junto a 200 tokens adicionales. Oye, D'Angel, ¿con el pase podré conseguir la skin prestigiosa de LeBlanc? Sí. Vamos a ver unos detalles. 230 tokens con cada misión semanal y 310 tokens con la misión final, que será bastante larga, 1000 tokens en total. Por otra parte, ganaremos tokens con la mayoría de modo de juegos, ganes o pierdas, no IA. Por otra parte, con el pase ganaremos tokens ilimitados con las partidas públicas, no IA. Por otra parte, tendremos el paquete del pase Aquelarre, que tendrá un precio de 2650 riopon. Contendrá todo lo anterior dicho, y adicional traerá la skin de LeBlanc Aquelarre. Y para aquellos que ya la poseen, LeBlanc Aquelarre obtendrá el icono y un borde exclusivo. Ahora veamos algunas cosillas de la tienda Hextech, que viene acompañado del evento Aquelarre. Empezamos por la ficha de este evento, llamada ficha token Aquelarre, obtenido al comprar contenido de eventos o completar misiones de eventos. Seremos recompensadas con esta ficha para craftear contenido exclusivo para este evento. Los tokens se pueden ganar hasta el 13 de septiembre de 2021, la hora marcada en pantalla, y vencerán el 28 de septiembre de 2021. Por otra parte, tenemos una bolsa búho ceniciento Aquelarre 2021. ¿Qué contendrá esta bolsa? Contendrá 3 fragmentos de aspecto por valor de 750 o más, un 70% de probabilidad, o 4 fragmentos de aspecto por valor de 1350 riopon o menos, una probabilidad del 30%. Las tasas de aparición permanente de gemas, ¿vale? Orbe Aquelarre. Este orbe será para revelar un fragmento de aspecto aleatorio garantizado con un 3,5 de probabilidad de obtener una bolsa de búho ceniciento Aquelarre. Las tasas de pipipi, ¿vale? Se entiende, ¿no? Así que vamos a ver el último paquete, llamado paquete Aquelarre 2021. Esto contendrá 4 fragmentos de skin aleatorios de cualquier rareza, una probabilidad del 40%, o 3 fragmentos de skin con un valor de 1350 riopon o más, un 60% de probabilidad. Las tasas de aparición de TTT y TTT multiplicado por TTT, ¿vale? Así que vamos a ver lo siguiente de este evento Aquelarre. Durante el mismo evento Aquelarre habilitarán un modo de juego, el mismísimo uno para todos. Continuamos con el evento. Ahora veamos iconos de invocador, bordes especiales, cromas y demás. Así que vamos al lío. En primer lugar, vamos hablando del botín de la tienda del evento. Tenemos los puntos de prestigio más el icono exclusivo que podremos optar, que esto sería 100 puntos de prestigio más el icono que acompaña. Será un precio de 2200 tokens. Por otra parte, llegamos a estos dos iconos que vemos en pantalla. El de la izquierda, seremos recompensados durante el evento Aquelarre por participar. Y otro será parte del pase de batalla Aquelarre
Aquelarre 2021. Ahora entramos con los iconos exclusivos de los campeones skins junto a los bordes especiales de estas. Ahora veamos los bordes especiales acompañados de su icono exclusivo. Formarán parte también de la tienda del botín de evento por un precio de 250 tokens. Tenemos a Ari, Malphite, Warwick, Cassiopeia, Evelynn y Ace, los que vemos en pantalla. Más cosillas, veamos los cromas de la skin Aquelarre más iconos exclusivos acompañados a sus cromas. Además, Riot agregará cromas especiales para las skins antiguas Aquelarre, que vamos a ver a continuación. Recordamos que en la tienda del evento Aquelarre, botín, estarán estos iconos que vemos en pantalla exclusivos junto a los cromas que podremos esperar en la tienda, y el precio de estos será de 300 tokens. Como hemos dicho, recibirán las skins nuevas y las antiguas, que recordamos que son Zyra, Lissandra, Morgana, Camille y Leblanc. Estos dos iconos que vemos a continuación seremos recompensados si hemos realizado una compra en la tienda oficial de Mercha de Riot Games. El icono prestigioso de Leblanc que vemos en pantalla será otorgado a aquellos jugadores que obtengan la skin prestigiosa durante el evento Aquelarre con tokens. Por último, casi por último, los gestos de este evento serán los siguientes. Ya hemos hablado que estos formarán parte del pase de batalla que hemos nombrado al principio del vídeo. Y otro llamado Garena. No hay información acerca de este. Casi por último, el guard de este evento llamado Aquelarre, obtenido a través de las misiones del pase, contenido exclusivo del pase Aquelarre. Y nada, esto es todo, amigos. Espero que haya gustado, quedado muy clarito sobre el próximo evento que llegará posteriormente a la ruina. Así que si os ha servido y ha sido de calidad, dejen vuestro likecito, vuestro comentario y suscribiros si no lo estáis. Así que por mi parte, nos vemos en el próximo video.